buenas noches, querida audiencia de Coordenada Sur, que se transmite por Avia Yala de domingo a domingo. Hoy es 23 de julio del año 2023. Esta semana hemos tenido una cantidad de eventos, diríamos, geopolíticos, como por ejemplo esta cumbre de la Unión Europea y América Latina. Hemos tenido en la región conflictos, estamos revisando los conflictos en el Perú. En el Perú continúa las movilizaciones sociales pidiendo la renuncia de la presidenta Boluarte, que cada vez tiene menos credibilidad. Y por supuesto, en América Latina, como en Europa, los eventos electorales continúan de manera invariable. En América Latina tenemos el próximo mes de agosto dos elecciones nacionales generales, una en Guatemala, una segunda vuelta, y la otra, la primera vuelta, en el Ecuador, a partir de la muerte cruzada decretada por el presidente Lasso. Y en España, hoy día, hemos tenido una elección importantísima. De todo esto, obviamente, nos va a comentar nuestro compañero Andrés Salari desde la ciudad de Sao Paulo. Imagino, Andrés, que estás en Sao Paulo. Muy buenas noches, un saludo desde la ciudad de La Paz. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes para esta semana? ¿Cómo estás, Juan Ramón? Un abrazo grande. Acá estamos en Sao Paulo y, como decías vos, sí, mucho movimiento como siempre. Creo que es un gran día hoy, Juan Ramón. Más adelante vamos a analizar más a detalle la elección en España, pero para la perspectiva que había y para toda esta insurgencia de la ultraderecha que tanto venimos tratando de entender desde Coordenada Sur y desde esta ventana de la Avia Yala, bueno, se esperaba que el centro izquierda prácticamente desaparezca del escenario político español y que Pedro Sánchez salga todo chamuscado en la elección de hoy, y esto no sucedió. Y además, Juan Ramón, las encuestas volvieron a equivocarse gravemente. Me parece que ya no podemos analizar nada en base a lo que nos digan las encuestas, ¿no? Lo que quiere decir que la inteligencia artificial está venida a menos. Sí, están fallando las encuestas. Se supone que la inteligencia artificial tiene, diríamos, en las encuestas una gran ventaja predecible de ciertos acontecimientos, ¿no? En las sociedades. Entonces, esto me suena medio chueco. ¿Qué está pasando por ahí? Me parece que hay también comportamientos sociales que están siendo mucho más difíciles de leer, y que hay algunos parámetros, investigación social, también hemos hablado en algún momento de esto aquí en Coordenada Sur, que tal vez haya que revisar. Pero vamos a empezar a dar una vuelta por todos estos escenarios y estas coordenadas que vos mencionabas. Yo te voy a proponer que veamos unas escenas cortitas de un escenario puntual, que es Guatemala. Hubo elecciones, mencionaste que venía la segunda vuelta, hubo algún manejo turbio ahí para tratar de anular un candidato. Vamos a ver un primer reporte de la televisión francesa y hacemos unas paraditas antes de llegar a España en el segundo bloque. Segunda vuelta electoral para elegir presidente en Guatemala ha estado en vilo. El 25 de junio, los más votados fueron la ex primera dama Sandra Torres y Bernardo Arévalo, el candidato que dio la sorpresa en los comicios. Pero la llegada de este último al balotaje ha pendido de un hilo en varias ocasiones. El 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad le ordenó al Tribunal Supremo Electoral revisar los votos por supuestas irregularidades. Aunque el 6 de julio, el reconteo confirmó a los dos aspirantes presidenciales. Un día después, tres partidos volvieron a interponer un recurso, esta vez ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el 10 de julio, la Corte respaldó al Tribunal Supremo Electoral y afirmó que este actuó según la ley en el conteo de los votos. Cuando se creía superada la tormenta, el fiscal contra la impunidad, Rafael Curruchiche, anunció que, a petición del Ministerio Público, un juzgado suspendió al movimiento Semilla de Arévalo. Esto fue lo que dijo.
El juzgado séptimo de instancia penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla. Existen indicios que posiblemente más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla. Estos hechos fueron puestos de conocimiento por la FESI al Tribunal Supremo Electoral en el mes de mayo del presente año. Tan solo pocos minutos después, el TSE oficializó los resultados que confirmaban que Torres y Arévalo pasaban a segunda vuelta. A ver, Juan Ramón, Bernardo Arévalo, que salió segundo en las elecciones, unas elecciones muy fragmentadas y que tiene que ir al balotaje, no es del agrado del establishment guatemalteco. Vamos a ver ahora una declaración de Bernardo Arévalo con la televisión alemana. Usted habla de un golpe técnico en Guatemala. ¿En qué se basa para hacer tan grave acusación? Bueno, el golpe técnico era la serie de medidas que se estaban tomando desde el aparato de justicia, inconstitucionales e ilegales, que no tenían ningún respaldo, para tratar de invalidar, en primer lugar, el resultado de la primera ronda de las elecciones y, en segundo lugar, para expulsarnos a el Movimiento Semilla, quienes hemos ganado hemos entrado al balotaje de la segunda ronda electoral. Afortunadamente, la Corte de Constitucionalidad, por su parte, y el Tribunal Supremo Electoral, por la otra, tomaron resoluciones que efectivamente evitaron la posibilidad de que este intento de violar el orden constitucional tuviera éxito. Parece, Juan Ramón, a veces que hay una especie de memoria de la resistencia de los pueblos que es ocultada. Yo sé que a vos el proceso guatemalteco te genera una gran movilización interna por el drama que vivió esa sociedad. Lo mencionás muchas veces en Coordenada Sur. Bernardo Arévalo, que ahora quiere ser bloqueado por la institucionalidad guatemalteca, es nada más y nada menos que el hijo de Juan José Arévalo. Juan José Arévalo fue el presidente que inició la revolución guatemalteca antes de Jacobo Arbenz. Fue sucedido después en unas elecciones por Jacobo Arbenz. Y me pareció muy impresionante que aparezca ahora, 70 años después, Juan Ramón, el hijo en esta posición de disputar la presidencia y no casualmente, porque si hay una memoria de lucha y resistencia en el ADN de los pueblos, también hay una en el sector reaccionario, ¿no? De querer bloquear y golpear e inhibir las aspiraciones populares. Vamos a recordar, te propongo, quién fue Juan José Arévalo y parte de ese proceso de la Revolución Nacional Guatemalteca. Me parece muy importante darles estos minutitos ahora que el hijo directo de ese iniciador de la revolución puede llegar a la presidencia. Más allá de que sea otro momento, de que no represente el mismo proyecto de país y todo lo que podamos agregar de un proceso en el que ya ha transcurrido más de 70 años. Vamos a recordar a Juan José Arévalo. Boicotean las actividades de gobierno mientras que la empresa bananera United Fruit Company ejerce presión sobre Arévalo para revocar las medidas en el campo laboral e inicia en Estados Unidos una campaña de desprestigio contra el proceso guatemalteco. Arévalo pone en claro su nacionalismo y su particular socialismo espiritual de carácter moderado, pero también su anticolonialismo. Al insolente embajador estadounidense Boaz Walton Long, desubicado ante tanta independencia política en su mero patio trasero, el presidente Arévalo lo tranquiliza acerca de su amistad a Estados Unidos, pero de esta manera: Guatemala seguirá siempre al lado de los Estados Unidos, pero de pie, no de rodillas. Reafirma su anticomunismo y su admiración por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt. En el difícil año de 1948 se deterioran las relaciones con el embajador Richard Patterson, quien llega a presionarlo para que derogara el código de trabajo a efecto de favorecer a la compañía frutera, para que destituyera a diversos funcionarios de gobierno y para que promulgara leyes petroleras a favor de empresas estadounidenses. Arévalo reitera una política exterior soberana al grado de forzar el retiro de Patterson y expulsar al agregado militar de Estados Unidos por haberse vinculado a enemigos del gobierno, medida que hasta entonces ningún gobierno latinoamericano había osado realizar.
Los dos primeros años de mi gobierno culminaron con la promulgación en vigencia de un código del trabajo llamado a fortalecer la vida democrática al mismo tiempo que a fermentar con nuevos gérmenes la economía patriarcal en que vivíamos, así como a dignificar individuos y familias en los grandes estratos sociales de los trabajadores. Bien pronto empezaron a sentirse los efectos del nuevo texto legal. Mientras los trabajadores y campesinos veían realizados sus sueños de igualdad jurídica y marcados los comienzos de su liberación económica, los empresarios africanizantes del Caribe movilizaron dentro y fuera de Guatemala todos sus elementos en la más poderosa investida que se haya llevado durante 4 años contra un gobierno latinoamericano. El feudalismo criollo, que 2 años atrás pedía democracia y libertades individuales, se mostró defraudado e indignado por la manera que mi gobierno entendía la democracia y exageraba las libertades. Los magnates del banano, con nacionales de Roosevelt, se rebelaron ante la audacia de un presidente centroamericano que ponía en igualdad de condiciones jurídicas a sus compatriotas guatemaltecos con las honorables familias, de los exportadores. A causa inmediata de estos poderes surgió un pacto de guerra contra el arevalismo, pero al mismo tiempo nuestras mayorías populares, tocadas de entusiasmo por la realidad de la ley libertadora, organizaron sus fuerzas con profundidad de tropas y se dispusieron a pelear lo suyo. ¿Cómo sería el criterio de aquella oposición? Incluso por ahí anda, yo he recopilado algunas de las cuestiones de la iglesia. Monseñor Rosario Arellano critica el código de trabajo porque va con eso de la jornada de 8 horas, va a fomentar la vagancia y con el pago de séptimo día. ¿Que por qué? Si es un día de descanso y no es laborable, eso es cargarle a los patronos un dinero que no tiene. El seguro social casi prácticamente tuvo el gobierno que amenazar con militarizar los hospitales porque se promovía una rebelión prácticamente de médicos, porque con la seguro social van a perder clientela los pobres que han estudiado tanto para llegar a ser médicos. Esos eran los criterios de una derecha aldeana, esa es la cosa. Criticaban todo, es decir, absolutamente todo, era una campaña ya fomentada, bien organizada, ¿verdad? Que viene desde el mero momento de la Revolución de Octubre, cuando se empieza a plantear la nueva Constitución, la del 45. En Arévalo comienza a perfilarse una actitud ya contra la United Fruit Company, contra la IRCA y contra la empresa eléctrica de Guatemala con la revisión de los contratos. Ahí empieza ya a crearse una fricción entre el gobierno de Arévalo y los intereses norteamericanos. Arévalo comenzó a manifestar un antiimperialismo extraordinario. Dice, los bienes de Guatemala son bienes del pueblo. No podemos dilapidar ni el petróleo, ni las minas. No podemos hacer nada si no es con la quiesencia del pueblo. Y aparte, las reformas que se están haciendo eran reformas que empezaron a tener, sobre todo en América Latina, una gran repercusión. Un país pequeñito como Guatemala que empieza a enfrentarse al gran coloso del norte. Bueno, importante mantener vivas estas luchas que en algún lado quedan, decíamos, y acá estamos también en Coordenada Sur para aportar este pequeño granito de arena. Y además, Juan Ramón, unos procesos que suenan tan similares con lo que hemos vivido también en este siglo XXI en América Latina. Sí, yo creo que la década de los 40, Andrés, es una década muy interesante, que es la década de la Segunda Guerra Mundial,
que encuentra a Bolivia, a la Argentina, a Guatemala, en una, yo diría, en un estado incipiente de conciencia republicana, de conciencia nacional. Primero, Guatemala con Juan José Arévalo. Recomendable leer el libro de Juan José Arévalo, La fábula del tiburón y las sardinas. Creo que es un libro importantísimo para tratar de entender la situación que vivía Guatemala, más o menos Guatemala como un protectorado, donde los obreros de la Unit Fruit Company, etcétera, etcétera, eran simplemente esclavos. La situación de Perón en la Argentina y la situación de Bolivia con Villarruel. Creo que esos son los gérmenes de lo que luego significaría Arbenz en Guatemala, la revolución más nacionalista de Arbenz, la revolución obviamente mucho más profunda, podríamos decir, en Bolivia con el movimiento nacionalista revolucionario y obviamente el proceso argentino. Y de ahí en adelante, Andrés, ya no tuvimos una nueva ola, ¿no? Nacionalista, patriótica, sino hasta principios del siglo XXI con los presidentes que ya los conocemos. Atacadas de la misma manera. Te propongo ahora, Juan Ramón, una paradita en Lima esta semana y ya seguimos con nuestras coordenadas aquí en la Vía Yala. Vamos a Lima. Perfecto. Nosotros estamos solamente pidiendo tres cosas nada más: la renuncia de Dina Boluarte y cierre del Congreso y nuevas elecciones, porque hemos visto en la historia del pueblo peruano, nunca hemos visto un gobierno tan genocida que ha venido matando a los hijos del pueblo, a los hijos de los campesinos. Estados Unidos y el ejército norteamericano, juntamente con el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, están haciendo uso y abuso. Es por eso que nosotros no pensamos dar paso atrás, sino estaremos hasta las últimas consecuencias. Salieron del aeropuerto los militares a matar, los dispararon. Ya herido mi hermano, los jóvenes que estaban ahí lo ocultan a mi hermano en una caneleta de agua, lo que sea, una sequía, lo ocultan. Vienen los militares, lo ven que está herido, joven, que está ya herido con un disparo en el pecho. Le ven y le dicen: este perro sigue vivo, y lo rematan de cerca, lo han disparado en el pecho. Nosotros hemos venido para pedir justicia, para que esta señora ya prácticamente salga del gobierno. Esto sucedía esta semana en Lima, Juan Ramón. Muchas cosas cambian y otras no, ¿no? Sí. No, yo creo que lo que está ocurriendo en el Perú, Andrés, es simplemente la continuidad de este proceso de rebelión popular, y me temo que no va a parar, no ahora. Este es un proceso continuo, como le ocurrió a Bolivia en la década de los 90 y que remata el 2005, ¿no es cierto?, con un gran proceso de transformación del Estado boliviano. Me temo que el Perú está siguiendo esa misma parábola en términos de conflicto social, con algunas diferencias notables, por supuesto, ¿no es cierto?, con una derecha casi cavernaria en Lima, que tiene pretensiones del virreinado del siglo XVI y XVII, pero en este momento hay que destacar un dato no menor. El Perú está pasando por una crisis política muy fuerte, un poder ejecutivo totalmente desacreditado, un poder legislativo totalmente desacreditado, insisto, en la línea de Bolivia entre el 2000 y el 2005. Pero el detalle en el caso del Perú, Andrés, es que el Perú está casi ocupado por fuerzas armadas extranjeras, estadounidenses y japonesas. Entonces, lo que resulta extraño es que en medio de esta ocupación la rebelión del popular se está produciendo sin mayores dificultades. Además, en medio
de compra de armas de la presidenta Boluarte para enfrentar esta rebelión. No sé si te suena algo parecido a lo que había ocurrido el 2019 respecto a la compra o a la transferencia de armas de Ecuador y de Argentina. Y simplemente para cerrar, creo que conviene hacer este comentario. Esta semana, el 19 de julio o el 20, si mal no recuerdo, se ha firmado en el Ecuador un memorándum de entendimiento entre el gobierno del presidente Lasso y el gobierno de los Estados Unidos por 3.100 millones de dólares. Escucha bien, Andrés, y escuchen bien. 3.100 millones de dólares a ser ejecutados en 7 años para fortalecer a las Fuerzas Armadas del Ecuador, gestionadas por el Comando Sur. Nunca antes el Comando Sur había utilizado tal cantidad de dinero para la modernización y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, y en este caso en el Ecuador. Lo ha hecho en Colombia, en el marco del Plan Colombia, con más de 10 mil millones de dólares de transferencia en el marco de la asistencia o de la cooperación militar y asistencia militar. Ecuador se está convirtiendo en el segundo país con mayor cooperación, y ahí lo tienes al Perú. Los tres países, Colombia, Ecuador y Perú, con el mayor, con la mayor asistencia económica para el sector militar. ¿Qué te dice eso, Andrés? Saca tus conclusiones. Que desde Washington nunca se equivoca, Juan Ramón. Siempre aciertan en estar y en posicionarse del lado de las fuerzas retardatarias. En eso sí que hay una lectura notable, ¿no? Y lo vemos desde el proceso de Guatemala de los 50, truncado de manera muy violenta, abriendo la puerta a una guerra civil extremadamente cruenta. Lo vemos ahora en Perú, lo vimos en Bolivia en el 19 y lo vemos permanentemente. Pero vemos también, y ahí las imágenes de las calles de Lima, las contradicciones, ¿no? Y la resistencia popular que todavía se mantiene viva más allá de todo el bombardeo cultural y político que viene desde el otro lado. Eso me parece interesante. Y te cuento, Juan Ramón, que acá también me llamó la atención de cómo está resistiendo Lula da Silva. Mucha gente dice acá, Juan Ramón, Lula es el ala más izquierdista del gobierno y es el jefe del Estado, ¿no? Es quien está mostrando posiciones más combativas. Me parece muy interesante, no lo visualizaba tanto antes de llegar acá a Brasil, y les propongo a todos, para irnos al corte, no tiene traducción, pero creo que en este espíritu de resistencia no hace falta entender palabra a palabra lo que nos va a decir o lo que les dijo el presidente Lula a un grupo de estudiantes en una universidad en Brasilia. Vale la pena verlo y vale la pena tomar conciencia que desde Guatemala, pasando por Perú, por aquí y por Brasil, todavía hay sectores, personas y colectivos que están dando una fuerte voz de resistencia. Nos vamos al corte con el presidente de Brasil, Lula da Silva. Entretanto, cuando a gente tem compromisso com esse país, cuando a gente tem compromisso com esse povo, y cuando a gente encontra una compañera que no puxa a gente, mas fala, vai, vai, porque a luta é nossa, a luta é do povo brasileiro, y nós temos que voltar para recuperar aquilo que o povo tem direito. E vocês podem ficar certos, eu votei para a gente fazer mais, eu votei para a gente fazer melhor, eu votei para vocês voltarem a sorrir, para vocês voltarem a sonhar, para vocês voltarem a ter esperança, para vocês voltarem a ter emprego, para vocês voltarem a ter oportunidade, para vocês voltarem a ter orgulho de ser brasileiro de verdade e dizer que este país será o país do tamanho que a gente quiser. Este país será respeitado se nós quisermos que ele seja respeitado. Este país será grande. Este país será protagonista internacional. Não paira como ele foi durante o mandato do governo anterior. Agora estás vendo
Coordenada Sur. Continúas viendo Coordenada Sur. Segundo bloque de Coordenada Sur. Juan Ramón, me quedé pensando en Lula. Está con 77 años, así que no tenemos excusa. No, y además no puede equivocarse. Fue presidente durante dos gestiones, lo hizo muy bien. Creo que fue muy complaciente con el cártel de la mentira brasilera. Creo que fue excesivamente flexible con el polo empresarial de Sao Paulo, que le jugó mal, sucio. Y, por supuesto, después de 8 años de presidente y 4 años acompañando a Dilma, Lula no puede pasar a la historia como un presidente blandengue. Tiene necesariamente que ajustar su programa. Yo creo que lo está ajustando, Andrés, de a poquito. Yo creo que los 8 años de experiencia le han dado mucha sabiduría. La anterior semana firmó un decreto para revertir dos medidas. La primera, la reversión del desarme que había impulsado Bolsonaro, y la segunda medida, el retorno al programa Mais Médicos en Brasil para la gente más pobre y la gente que está viviendo particularmente en áreas rurales. Por lo tanto, me temo que Lula, además de estas medidas sociales, su papel en la órbita internacional es impecable. Sí, sí, se destaca eso. Justamente esta semana trabajábamos el tema de su relación o de la relación del gobierno con las cámaras legislativas, ¿no? Porque está en total minoría. No llega ni a un tercio con Ramón en las cámaras. Entonces, la verdad que las medidas que puede impulsar están muy condicionadas por esa realidad, valga la redundancia, ¿no? Entonces, tiene que hacer una ingeniería de negociación alucinante para poder llevar adelante una agenda progresista. No la tiene para nada fácil. Sí. Pero, por lo menos, tenemos un líder ahí en pantalla que mantiene un discurso y que impulsa un discurso y que impulsa una política internacional. Ahí sí que vos lo destacabas y lo destacan todos los analistas acá en Brasil, que es donde más puede expresar, digamos, sus posiciones legítimas, ¿no? Porque después la verdad que su gobernabilidad está bien condicionada. Es que, de alguna manera, y esto un poco al revés de la política norteamericana muchas veces está sobredeterminada por la política interna en materia de política exterior. En el caso de Brasil, yo creo que la política exterior va a tener que sobredeterminar las negociaciones de la política interna. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona Brasil. Ya vamos a ir a analizar lo que pasó en España, pero te propongo, Juan Ramón, una parada previa en Bruselas en el tema de la CELAC. Me gustó mucho. Y también en esta misma intención de destacar las voces de resistencia, me gustó mucho la intervención de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Vamos a ver un fragmento y fíjate la agenda de Xiomara. El golpe de Estado militar que derrocó al presidente Zelaya el 28 de junio del 2009 desencadenó la más terrible e injusta persecución continental a nuestros líderes, Lula da Silva, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, Evo Morales, entre otros, así como pérdidas de vidas inocentes, asesinados y torturados. Mi gobierno sufre sabotajes diarios, una feroz campaña mediática, incluso un lobby de los grupos más reaccionarios de Washington. Se renuevan las amenazas públicas en medios y redes sociales, pero nuestro pueblo en resistencia está organizado
y sabe que es materialmente imposible asestar un nuevo golpe de Estado. Esta cumbre de la Unión Europea, CELAC, debe de aprobar una resolución demandando el fin del bloqueo contra Cuba. Naciones Unidas ha condenado este bloqueo como una medida arbitraria, obsoleta, que condenan al sacrificio a un pueblo que podría alcanzar un estándar de vida elevado, sin limitaciones que se le imponen. Es necesario terminar la piratería y la confiscación de bienes, porque todos estamos expuestos a que un día nos encontremos con que nuestras reservas han sido congeladas en bancos extranjeros o no disponemos de la posibilidad de fletar transporte para los productos que necesitan nuestros pueblos. Elevamos nuestra voz porque todo el patrimonio ilegalmente retenido al pueblo venezolano sea reintegrado y que se elimine las barreras que nos impiden normalizar nuestras relaciones comerciales con países hermanos como Nicaragua. Volvió esta semana Juan Ramón, parece un espíritu revolucionario. Esperemos que se mantenga. Escuchemos a Alberto Fernández unos segunditos también, Lucela. Primera vez que pudimos discutir y hablar con toda claridad un mecanismo para terminar con el extractivismo en América Latina. Esta idea de que América Latina es solo proveedora de producción primaria y pareciera que siempre fue impedida de industrializar esa producción primaria. Y es la primera vez que con todas las letras pudimos hablar del extractivismo sin culpas. Medio en broma, medio en serio. Diego demandó 5 siglos, pero finalmente lo conseguimos. ¿Cómo viste vos, Juan Ramón, lo de la CELAC? Que estabas muy pendiente de esta cumbre. Me parece, a ver cómo la viste vos. Bueno, yo he hecho un seguimiento lo más pormenorizado que me ha permitido el tiempo, Andrés. Yo te diría 3 cosas. La primera, América Latina ya no es la región con la que la Unión Europea y Estados Unidos se sentaba a discutir. Creo que América Latina hoy día, para decirlo de manera eufemística, tiene los pantalones más largos. No quiero decir otra cosa. Tiene los pantalones más largos. Creo que tiene mayor templanza, mayor honestidad intelectual y tiene unos líderes que destacan fundamentalmente por su valentía para decirles en la cara a los europeos que siguen siendo, ¿no es cierto?, los colonizadores de siempre. Primera impresión, segunda impresión, la Unión Europea no logró doblegar a la América Latina y el Caribe, a pesar de haber negociado entre bambalinas con Boric, a pesar de haber negociado con el presidente uruguayo y con otros dos presidentes para abrir una grieta en la declaración final. Mm-hmm. Creo que la voz de Lula y estas voces de dignidad de presidentes latinoamericanos creo que taponaron esa grieta. Por lo tanto, incluso en la declaración hace una apelación, aunque no una condena, ¿no es cierto?, a la esclavitud, a los efectos de la colonización europea. Europa le debe muchísimo a América Latina, y es la tercera cosa. Los europeos, en el marco de su programa de inversión de calidad, que se llama Global Gateway,
han ofrecido invertir en América Latina 45 mil millones de euros. Ni eso ha servido para moderar las voces de dignidad de los presidentes en América Latina. Esto de ofrecer espejitos a los pueblos latinoamericanos, ¿no es cierto?, me parece una conducta absolutamente indecorosa. Si uno mira la oferta de la inversión europea para los próximos 7 años de 50 mil millones de dólares, que equivalen a 45 mil millones de euros, y uno compara con la inversión de China sin condicionamientos, Andrés, lo que vas a tener es que China lo que está ofreciendo es una inversión 10 veces mayor sin sentar a los presidentes de América Latina y el Caribe y condicionarles, ¿no es cierto?, para que puedan alinearse a la política china. Lo que Europa ha intentado hacer en esta cumbre ha sido alinear y nuevamente tratar de someter a América Latina y el Caribe, y eso no lo ha logrado afortunadamente. Muy bien, interesante. Y también destacar, Juan Ramón, que el marco de la CELAC, ¿no?, que fue una propuesta, un impulso de Hugo Chávez, un bloque latinoamericano sin la presencia de Estados Unidos, que en principio parecía una propuesta radical, y ahora queda consolidada, me parece, de manera muy potente. No sé si hay alguna dificultad ahí con la señal, en todo caso pedimos disculpas. No, solamente, yo creo, tres apuntes, Andrés. El primer apunte complementario es que los europeos tuvieron que morderse la lengua porque la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asistió en nombre del Estado peruano, del Estado venezolano, y por lo tanto los europeos tuvieron, insisto, que morderse la lengua porque la Unión Europea avaló esta tramoya del presidente paralelo Guaidó en Venezuela. Y lo que dijo la presidenta de Honduras acerca de que ojalá no retorne la piratería del siglo XVII y XVIII me pareció absolutamente ajustado, porque los europeos hoy día están pasando de filibusteros, se están robando la plata no solamente de los depósitos bancarios de Venezuela. Inglaterra se está robando a plena luz del día el oro de Venezuela. Las medidas unilaterales que aplican los europeos por presión de los norteamericanos me parece una vergüenza en materia de política internacional, que viola en todo caso los acuerdos de Naciones Unidas. Y por lo tanto, mira, yo creo que esta no fue la mejor cumbre para la Unión Europea, que entre otras cosas no logró imponer la condena respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. Bien, Juan Ramón, vamos a hablar unos minutitos de España. ¿Cómo lo viste? Bueno, una sorpresa, una gran sorpresa para mi gusto. Para mi gusto, una gran sorpresa. Yo te cuento que estaba chequeando las últimas encuestas de España, y las últimas encuestas de España le bajaban el dedo al PSOE, al Partido Socialista Español, y le daban una ventaja sustantiva al Partido Popular del candidato Feijóo. Se estimaba que Feijóo sacaría más de 146 representantes en el Parlamento español, ¿no es cierto? Le daban una votación cualitativamente mayor a Vox. No te olvides que Vox es el partido ultraderechista que el 2019 llegó a tener 52 representantes en el Parlamento español. Y la sorpresa para mí, la sorpresa es la caída de Vox en esta elección, la frustración en cuanto a las expectativas de representación del PP y
una victoria, podríamos decir victoria pírrica del PSOE, del Partido Socialista Español, y además el acompañamiento del otro partido que tiene muy poco tiempo de vida, que creo que se llama Sumar, con una candidata que ha tenido un desempeño notable y ha logrado como 31 escaños. Respecto a Vox, Vox 33, Sumar 31, creo que el PSOE 120 y tantos, y obviamente el PP 136. No le alcanza. Sumando los escaños, al parecer no le alcanza al PP, y por lo tanto la situación es bastante compleja. Yo estaba escuchando a los analistas españoles que podría haber unas próximas elecciones en España si es que no define el rey de España cuál de las fuerzas políticas se hace cargo del gobierno español. Hicimos una consulta con Aníbal Garzón, colega sociólogo catalán, y vamos a ver cómo nos plantea esta continuidad, cómo se va a elegir el próximo gobierno, si habrá nuevas elecciones. Vamos a compartir su informe. En el proceso de investidura de un presidente español, en primer lugar, el rey es el que propone, se hace primero una ronda con todos los partidos, y el monarca, Felipe VI, que en este caso tiene un poder político, aunque se dice, ¿no?, se da simbólico, parece que sea simbólico, tiene un poder político, y él, con reunido con todos los partidos, propondrá quién es el candidato, normalmente es el líder de cada partido, quién es el candidato para que tenga la investidura. Podría proponer a Feijóo, líder del Partido Popular, porque ha sido el más votado, o podría proponer a Sánchez, ¿no?, en una reelección como presidente del gobierno, porque es posiblemente el partido que pueda tener mayor apoyo de otros partidos y pueda tener la investidura. En la primera votación tiene que tener mayoría absoluta, es decir, 176 diputados, ¿no?, que de 350, que es el total, que digan que sí, y si sale que no llega a 176 la suma, tiene una segunda votación en 48 horas que simplemente será mayoría simple, es decir, que el sí sea mayor que el no. Aquí entonces, por lo tanto, 176 va a ser muy difícil que Sánchez, yo creo que el rey propondrá a Sánchez. Igualmente, si propone primeramente a Feijóo del PP, podría salir que Feijóo no llegue la aprobación y luego pasar a proponer otra vez a otro candidato, que sería en este caso Sánchez, todo en un proceso de 2 meses, no se puede alargar en más de 2 meses. En este caso vemos que la primera sería muy difícil, mayoría absoluta yo creo que no va a salir, si el Partido Socialista no, y Sánchez es el que propone el rey como posible presidente del gobierno en la investidura, no va a salir. Tenemos la posibilidad de la mayoría simple, que simplemente es que el sí sea mayor que el no. Deberá decidir entonces la derecha catalana si finalmente da apoyo al Partido Socialista, al gobierno de Sánchez. En definitiva y en conclusión, creo que puede salir un gobierno de seguir el gobierno de Sánchez, un gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, pero sí que tiene que haber pues una base de negociaciones con partidos nacionalistas gallegos, vascos y catalanes, y por lo tanto generar una relación en diferente tema de presupuestos económicos, en tema cultural, en tema lingüístico, ver, ¿no?, qué competencias pueden ceder a las comunidades autónomas, en este caso, ¿no?, y a los partidos nacionalistas independentistas, para que pueda salir adelante este gobierno de coalición, ¿no?, haciendo un seguimiento de 4 años más entre PSOE y Sumar. Creo que es la alternativa más viable y posible que se dé en el caso de España. Otro asunto importante, y ya para finalizar, Vox, ¿no?, que se veía, ¿no?, como una ultraderecha creciente, ha sido el partido que ha perdido 19 diputados, ha pasado de 52 a 33, por lo tanto la ultraderecha española ha sido el más derrotado en estas elecciones, viendo, ¿no?, que ha sido el que más ha perdido. Sí que es verdad que el Partido Popular ha ganado diputados, le ha absorbido, ¿no?, a Vox, por lo tanto ha habido como un giro de moderación en la derecha, ¿no?, de una ultraderecha con un discurso racista, machista, ¿no?, muy, muy duro, ¿no? Vox se ha llevado esa parte del voto el Partido Popular otra vez, ¿no?, que es un partido neoliberal, partido conservador, ¿no?, un partido, ¿no?, que se considera centro derecha, y en ese caso pues vemos ahí, ¿no?, de que Vox ha sido el mayor derrotado de todos los partidos, y hay una, bueno, pues una alegría dentro de algunos movimientos progresistas de saber que Vox ha sido pues el partido más dañado en estas elecciones. Un abrazo muy fuerte desde Barcelona para vosotros y para todo el pueblo boliviano.
Bueno, es una gran noticia, Juan Ramón, con lo que venimos viendo estos últimos meses y años, que la ultraderecha haya perdido nada más y nada menos que 19 escaños en España, es una gran noticia. Nada tiene que ver con que haya un proceso revolucionario en España ni nada que se le parezca, pero que no haya habido este avance que estaba marcado por las encuestas es una gigante noticia. Y vamos a ver si no la reacción del líder del partido Vox, Santiago Abascal. Quiero señalar lo que es una muy mala noticia para muchos españoles. Pedro Sánchez, aun perdiendo las elecciones, puede bloquear una investidura. Y peor aún, Pedro Sánchez podría incluso ser investido con el apoyo del comunismo, del separatismo golpista y del terrorismo. Ahora con mucha más capacidad de chantaje que en la anterior legislatura. Bueno, ojalá que estos discursos demenciales, Juan Ramón, que son totalmente irracionales, ultra radicales, vayan perdiendo fuerza. Ojalá que haya sido un signo el resultado de esta elección en España. Realmente vemos que son discursos muy radicales, ¿no? Comunismo, ¿cuándo hubo comunismo en España? Es una cosa, aquí en Brasil es lo mismo. Bueno, cada país tiene su expresión, pero espero a ver si tenemos la esperanza. Hoy fue, creo que, un programa de esperanza, Juan Ramón. A ver si van perdiendo fuerza estas opciones tan extremistas. Sí, Abascal es un tipo delirante. Andrés ha estado visitando México para tratar de alimentar este caudal ultraderechista mexicano. Se ha estrellado contra la pared, después ha estado visitando Chile para hacer algunos pactos con Piñera y luego, creo, con algún dirigente ultraderechista chileno. Es decir, la sombra de Abascal, ¿no?, es una realidad. Lo que no es una realidad es el delirio que tiene, el delirio anticomunista. Es decir, los 19 escaños que perdió Abascal le robaron los comunistas. ¿Ah? ¿Qué pasó? Le echó la culpa al PP. Al PP. Le echó la culpa. Sí, claro. Y entonces el terrorismo ha debido jalar la sábana, ¿no es cierto?, para robarse más o menos unos 9 escaños. Los comunistas han debido jalar la sábana y le han robado 10 escaños. ¡No! El señor Abascal, el discurso de Abascal en estas elecciones era proscribir los derechos colectivos de las colectividades sexuales, ¿no es cierto?, que habían peleado en los últimos años, en las últimas décadas, para tener respeto, dignidad, para acceder a derechos constitucionales españoles, que quería secuestrar Abascal. Y entonces no fue el comunismo, no fue el terrorismo, no fue el discurso de género, fueron los derechos de los españoles. Y me temo que la sensatez de verdad de los jóvenes, fundamentalmente en España, han impedido que el señor Abascal se convierta en una segunda fuerza. Hoy día continúa siendo una tercera fuerza, pero le está pisando los talones la nueva fuerza política que acaba de ganar 31 escaños en menos con un año de vida política, que es la fuerza de Sumar. Bueno, vamos a ver cómo se reconfigura todo este movimiento en los próximos meses. Vos mencionabas al inicio del programa las elecciones que se vienen. Ahora viene la interna en Argentina el 13 de agosto, 20 de Ecuador y la segunda de Guatemala. Y en octubre la primera vuelta de Argentina. Parece que va a haber una segunda vuelta. Esto sería el 18 de noviembre. Y si no se ponen de acuerdo en España, tendrá que haber una nueva elección que no podría ser antes de noviembre o diciembre. Así que van a ser unos meses de mucho movimiento. Clave la elección tanto de Ecuador como de Argentina, ¿no? No, yo creo que he estado viendo las últimas encuestas, una serie de encuestas en el Ecuador, Andrés. En el Ecuador me temo que el correísmo va a retomar con mucha fuerza. Ojalá no fallen esas encuestas como fallaron las de España. Pero la candidata del Movimiento Ciudadano, de
de Correa está superando la barrera del 40%, por lo tanto no habría posibilidad de una segunda vuelta. Ojalá no se proscriba al partido Semilla en Guatemala, que lo dirige el señor Bernardo Arévalo, y las perspectivas que tiene Arévalo en Guatemala son las de ganar de manera también abrumadora. Y bueno, en la Argentina las PASO son una gran incógnita, pero la incógnita mayor viene seguramente en el mes de octubre. Así que vamos a tener trabajo, querido Andrés, hasta fin de año, por lo menos. Vamos a estar bastante ocupados haciendo el seguimiento a estos desempeños electorales. Por de pronto no tenemos más eventos electorales que estos que se han señalado. Así es, Juan Ramón. Te mando un abrazo. Yo comentar que estaré viajando justamente esta semana hacia Ecuador para hacer la cobertura de todo el proceso preelectoral. Así que vamos a estar dando seguimiento aquí en Coordenada Sur de primera mano de lo que suceda con la candidatura de Luisa González y Andrés Arauz. Te deseo la mejor de las suertes. Esperemos que los acontecimientos electorales, los eventos electorales en el Ecuador puedan desarrollarse en paz, puedan desarrollarse con la mayor calma, con la mayor tranquilidad, después de esta firma, de este memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Ecuador. De verdad uno siente una profunda lástima por la manera como el presidente Lasso está convirtiendo al Ecuador en un protectorado, como lo está haciendo la presidenta Boluarte con sus compadres norteamericanos. Ojalá cada uno de estos pueblos, tanto el Perú como el Ecuador, y sus movimientos sociales puedan tener la gran capacidad, la gran vocación de recuperar la soberanía, tanto en el Ecuador como en el Perú. Les deseamos la mejor de las suertes y, por supuesto, también a Bernardo Arévalo en Guatemala. Y mi única aspiración es que Bernardo Arévalo pueda seguir los pasos que dio de una manera notable Juan José Arévalo, su padre, y que se enfrentó a ese coloso del norte simplemente por tratar de que su sociedad, la sociedad guatemalteca, logre tener una democracia liberal. Ni comunismo, ni socialismo, democracia liberal para que les llegue alfabetización, reforma agraria, derechos sociales a los guatemaltecos, que en los últimos 40 años prácticamente se ha desangrado esa sociedad con más de 200.000 guatemaltecos muertos, heridos, desaparecidos y los pueblos indígenas en realidad colocados contra la pared. Así que, Andrés, un gran abrazo. Éxitos. Pa'lante, un abrazo. Pa'lante, éxitos en Quito y sus provincias. Así que nos estaremos reportando desde La Paz y desde Quito los próximos días. Un gran abrazo para nuestros compañeros que nos siguen domingo a domingo.